Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Albita Yoga de albitayoga.com. Hoy vamos a tener una práctica para aliviar el dolor de espalda. Vamos a incluir una postura en el mat, sentaditos y algunas de pie. Vamos a comenzar el día de hoy sentándonos cómodo en el piso. Inhala, exhala. Siente los dos huesitos de los sitting bones, los huesitos con los que te sientas, y luego trae las manos frente al corazón. Vamos a comenzar esta práctica. Exhala todo el aire hacia afuera. Inhala profundo. Exhala. Relaja tus manos encima de tu falda, relaja tus hombros y tu cara. Toma un momento para conectar con tu respiración, cómo entra y cómo sale de los pulmones. Observa tu pecho, cómo sube y cómo baja con cada inhalación y con cada exhalación. Y trata de llevar tu atención entre medio de las dos cejas, relajando tu cara y llevando la atención y toda tu atención hacia la nariz. Siente el aire entrando por las fosas nasales, viaja por la tráquea, expande tus pulmones y luego exhalas todo el aire hacia afuera. Abro los ojitos lentamente. Y vamos a ponernos en hands and knees, en las manos y las rodillas, en la posición como se conoce, ¿verdad? Posición de la tabla, tabletop. Y luego inhala, mira hacia arriba, hacia el cielo. Exhala, redondea la espalda. Empuja tu barriguita hacia adentro. Inhala una vez más, mira hacia arriba, el pecho entre medio de las dos manos. Exhala, redondea la espalda, barriguita hacia adentro, empuja el piso con las manos, mantén los 10 deditos de los pies pegaditos al suelo. Inhala, mira hacia arriba, exhala, redondea tu espalda, empuja el piso. Una vez más, inhala, mira hacia arriba, exhala, redondeamos la espalda, empujamos el piso. Y nada, vamos a ponerlo en tabletop, la espalda derecha, y luego exhala, siéntate hacia tus talones, abre las rodillas, pon tu frente en el piso, child pose o balasana. Cuando llegues a balasana, relaja tus hombros. Inhala, exhala, conecta con tu respiración. Observa el área de las caderas, cómo se expanden con cada inhalación y con cada exhalación. Inhala, volvemos a tabletop con la espaldita derecha. Y ahora los deditos de los pies hacia adentro. Y vamos a subir las rodillas del piso, caderitas hacia arriba, hacia atrás, down dog. Cuando llegues a down dog, mira hacia tus rodillas, relaja el cuello a la parte de atrás, conecta con tu respiración, observa cómo inhalas y cómo exhalas en esta postura, observa cualquier sensación de tensión. Si los talones no llegan al piso, inhala, sube los talones un poquito y luego exhala, trata de empujar los talones hacia el piso aunque no lleguen. Y observa, ¿verdad? Siente tus pantorrillas, los talones y los tobillos que se están estirando. Inhala, mira hacia el frente, entre medio de las dos manos. Camina, levanta el pecho, la espalda derecha, barriguita hacia adentro, exhala. Deja caer el pecho hacia tus piernas, relaja el cuello, mira hacia tus rodillas. Inhala, levántate, mira hacia el cielo. Exhala las manos al ladito de tus caderas. Samastitihi, posición de atención. Inhala, levanta las manos, mira hacia arriba.
Exhala, dóblate hacia el frente hasta donde llegues. Inhala la espalda derecha, barriguita hacia adentro. Exhala, dobla las rodillas, pon las manos en el piso, camina hacia atrás, posición de plank. Cuando lleguemos a plank, vamos a observar, ¿verdad? ¿Cómo estamos plank el día de hoy? ¿Cuál es nuestra emoción? ¿Nuestros sentimientos el día de hoy? ¿Nuestro dolorcito? Pon tu barriguita hacia adentro, ¿verdad? Mantén tus piernitas lo más estiradas posible, talones empujan hacia atrás, mira hacia el frente, exhala, dobla los codos, pecho en el piso. Inhala, mira hacia el frente, trae los codos frente de ti, debajo de los hombros. Y vamos a quedarnos aquí por 5 respiraciones. Mantén los dedos de los pies relajados, la pelvis en el piso. Mira hacia el frente. Inhala y exhala. No aguantes tu respiración. Y siempre, ¿verdad? Manteniendo el enfoque en tu respiración. Y ahora vamos a abrir los codos hacia afuera. Trae la palma de la mano. Again, debajo de los hombros. Mira hacia el piso. Empuja. Empuja el piso. Puedes utilizar tus rodillas o no. Empuja las caderas hacia arriba y hacia atrás para hacer nuestro perrito con el hocico boca abajo. Down dog. Inhala y exhala. Observa cómo distribuyes tu peso entre el lado izquierdo y el lado derecho. Relaja el cuello. Mantén los 10 dedos de las manos en el piso. Y, ¿verdad? Y distribuye el peso de igual forma en tu lado izquierdo y en tu lado derecho. Inhala, mira hacia el frente. Una vez más, trae tu pierna derecha entre medio de las dos manos, rodilla izquierda en el piso. Apunta los deditos hacia la parte de atrás del mat. Inhala, levántate, eleva el torso, las dos manos, mira hacia arriba. Exhala, las manos en el piso, levanta la rodilla. Pierna derecha hacia atrás, plank, mira hacia el frente, pecho en el piso. Inhala, trae los codos debajo de los hombros, levanta el pecho, deja tu pelvis pegada al suelo, observa tu respiración. Vamos a buscar nuestro plank, ¿eh? Otra vez, plank. Downward dog. Ahora inhala, mira entre medio de las dos manos. Trae tu pie izquierdo hacia el frente, rodilla derecha en el piso. Los deditos del pie derecho miran hacia la parte de atrás del mat. Inhala, levanta las manos, levanta el pecho. Mira hacia arriba o hacia el frente, como sea más cómodo para ti. Conecta con tu respiración. Inhalas y cuando exhales, las manos en el piso, rodillita derecha hacia arriba, pie izquierdo hacia atrás, plank. Dobla los codos, pecho en el piso. Inhala, levanta el pecho, mira hacia el frente. Exhala, plank, down dog. 5 respiraciones, 1, 2. 3, 4, 5. Inhala, mira hacia el frente, trae tu pie derecho entre medio de las dos manos, talón izquierdo en el piso, rodilla derecha. Vas a dejar tu mano en el pie o un poquito más arriba en tu pantorrilla. Inhala, abre el pecho. Mano izquierda hacia arriba. 5 respiraciones. 1. 2. Barriguita hacia adentro. 3.
trata de alar, es como si alguien te estuviera alando de arriba, no dejes tu peso caer hacia abajo, alguien te ala hacia arriba y alguien te empuja desde abajo. Y cinco, mira hacia el piso, y inhala, párate derechito, posición de estrella. ¿Okay? Y ahora, llegó la lluvia. Y ahora vamos a ir hacia el otro lado. Inhala y luego cuando exhale, pie izquierdo, abre el pecho, mira hacia arriba. Uno, dos, tres, espalda derechita, barriguita hacia adentro. Y recuerda, alguien te está ayudando acá arriba, te está dando la mano, mientras tu otra mano está simplemente puesta o guindando. Inhala, levántate. Vamos a hacer la estrellita otra vez. Trae las dos manos en tu cintura. Inhala, mira hacia el frente, mira hacia arriba. Y luego exhala, dóblate hacia el frente. Vamos a relajar lo que son los hamstrings. Y la espalda baja, toda nuestra espalda, ¿verdad? Está ahora prácticamente hanging o guindando, se puede decir. Y las vértebras se abren. Inhala y exhala. Mantén tu respiración. Barriguita hacia adentro. Inhala. Levántate. Exhala. Frente al mat. Inhala. Levante tus manos. Exhala. Dóblate hacia el frente. Mira tus rodillas. Luego inhala. Mira hacia el frente. Barriguita hacia adentro. Camina hacia atrás. Posición de plank. Dobla los codos. Pecho en el piso. Inhala, up dog, mira hacia el frente, levanta el pecho, exhala, down dog. Y vamos a tomar cinco respiraciones, una, dos, tres, cuatro. Y 5. Inhala, mira entre medio de las dos manos. Nos vamos a sentar. Trae las piernas derechitas hacia el frente de ti. Inhala, levanta las dos manos. Exhala, dóblate hacia el frente. Mira hacia tus rodillas. Y vamos a quedarnos aquí por 5 respiraciones. Hasta donde tú llegues, no te empujes, no te hables. Simplemente deja tu pecho caer hacia tus piernas hasta donde llegues. Relaja tus manos, tu cara, tus hombros. Conecta con tu respiración. Puedes mirar tus rodillas o el área de tu abdomen. Y busca por sensaciones en el área de los hamstrings, en la parte adentro y fuera de los glúteos y la espalda baja. Inhala, exhala, deja todo el estrés ir. Deja que todo pase. Recuerda que todo lo que pasa a nuestro alrededor, nosotros no podemos controlarlo. Pero sí podemos, ¿verdad?, tener un efecto en la actitud que cogemos para bregar con lo que pasa a nuestro alrededor. Inhala y exhala. Mira hacia el frente. Y luego exhala. Vamos a caminar hacia atrás. Y vamos a acostarnos a descansar en este bello trópico. Si está lloviendo, deja que la lluvia, ¿verdad?, te refresque. Conecta con el suelo. Descansa. Observa tu columna vertebral derechita en el piso. La parte atrás de la cabeza está descansando en el piso. Tus hombros relajados.
Inhala y exhala. Deja ir tu respiración. Descansa. Y ahora inhala, dobla tus rodillas, vamos a virarnos hacia el ladito y luego nos sentamos una vez más en nuestra misma postura donde comenzamos y vamos a notar cómo nos sentimos ahora después de la práctica. Conecta otra vez con tus sitting bones, cierra tus ojos y cierra tus ojos. Relaja tus hombros y observa cómo te sientes ahora, cómo se sienten tus piernas, tus caderas y tu espalda baja. Inhala, trae las manos frente al corazón. Exhala todo el aire hacia afuera. Inhala profundo. Exhala. Namaste. Dale like a este video si te gustó y te sentiste un poquito, ¿verdad? Creaste espacio en tus caderas y en tus piernas. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Yo te veo en mi próximo video.